Buenos días, bienvenidos. No. Comenzamos la rueda de prensa. Recuerden una pregunta por intervención y antes, por favor, identifíquense con su nombre y el del medio. Comenzamos. Hola, mister. Alfonso Torres, en directo para Real Madrid Televisión. Quería no. saber cómo plantea. el partido contra un equipo que está peleando por los puestos europeos, que puede ser uno de los equipos de revelación de la temporada, que viene de ganar tres de los últimos cinco partidos de liga y si cree que puede ser fundamental el ambiente del Bernabéu sea como el de este miércoles en Champions. Gracias. Sí, bueno, el ambiente de Bernabéu como, como siempre, yo creo que... Ha sido fantástico el apoyo del público el otro día y, y como siempre sabemos que es, es, es un plus, es un plus que, que nos dan eh, energía. Eh, y luego, bueno, del, del, del partido de mañana, como tú decías, es un rival que viene de, de, de un resultado, bueno, resultados muy buenos últimamente y sabemos... La dificultad es de, del partido que vamos a tener otra vez mañana, eh, pero esto va a ser cada, cada fin de semana, cada tres días y, y estamos, estamos concentrados. Buenos días, José Luis Sánchez de La Sexta. Eh, dijo en la previa del Nápoles que había que ir despacio con Bale, no sé si le ve ya preparado para la convocatoria y si tiene un plan de minutos eh, para los próximos partidos para él. Sí, bueno, ya ya está con nosotros, entonces mañana va a entrar en la convocatoria y, y seguro que bueno que la idea que tenemos que que tiene minutos, porque de todas formas él tiene él también tiene, tiene gana ganas de, de estar con nosotros y estamos contentos, estamos todos contentos de ver que estamos todos otra bueno no todos otra vez no porque tenemos a dos o tres un poco con, con molestia no 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 lesión importante pero con molestia pero contento de que estemos casi casi todos eh, listo buenos días Isu su ruido de la cadena Cope eh, Gareth Bale podríamos decir que es el, el fichaje del mercado de invierno mejor imposible ¿no eh, qué puede aportar Gareth Bale que no ha, que no ha tenido el equipo con su ausencia <laughs> bueno, lo conocemos, lo conocemos todos. es, es un jugador importante para, para nuestro equipo. sabemos la calidad que tiene, es la, la, bueno, la velocidad que tiene cuando, cuando él está en su posición. sabemos que el daño que puede hacer al rival, entonces estamos contentos. contentos como de, pero más, más que, que estamos nosotros contentos, yo creo que él sobre, sobre todo. Está muy, muy contento de regresar al, con el equipo, muy contento de poder estar con nosotros y, y volver a, a, a jugar, que, que le da muy, mucha, mucha ilusión. Bueno, eres entrenador, Tomás González Martín, de RBC. Eh, ¿Cómo gestiona el hecho de que, efectivamente hay dos otros tocados, pero que otra vez vuelves a tener el bendito problema que decía Luis Molori antiguamente, de que tienes a tantos jugadores buenos... ¿Y cómo gestionas y cómo hablas? Que no tiene sitio para todos, que muchos merecen jugar y que solo van a jugar 11, quizá 14 después, pero que tienes a 6 o 7 que, que no juegan el otro día, que a lo mejor juegan hoy. Que, ¿Cómo se gestiona eso? ¿Se pierde también mucho el pelo como usted y yo veremos habitualmente? Sí, eso, eso sí no va a cambiar, pero, pero lo, lo gestiono de la mejor de manera en el sentido que para mí son todos muy buenos. Entonces, todos muy buenos entrenas, entrenan todos fenomenal eh, y claro que es, es difícil cuando tengo a los 24 pero por eso que para mí luego no es solo la idea de decir solo que son importantes que que, que cuando hay partidos donde eh, a veces cuando jugamos cada tres días tenemos que agotar y tenemos que dar a, a algunos un poco bueno de que para que puedan jugar eh, y también porque necesitamos a veces un poco de frescura. Si, sí, como tengo lo, a todos y que son muy buenos, eh, el, los jugadores que juegan menos nos, nos aportan eh, frescuras y es importante de vez en cuando cambiar. Y lo que vamos a hacer de todas formas, de, de ahora eh, al final de temporada, no va, no va a cambiar. El mensaje es esto y es el mío. Y la plantilla está muy preparado para, para todo. Buenas tardes, míster. Por aquí, Mario Torrejón para Movistar Hola. Plus. Quería preguntarle por Cristiano Ronaldo, que el otro día hizo en la Champions uno de los mejores partidos de la temporada. Sin embargo, no marcó, pero sí que estuvo asistiendo a, a sus compañeros. Se mostró generoso. ¿Qué que Cristiano ya ha cambiado el chip y que ya sabe que su posición ahora es otra, su juego es otro, y no está tan obsesionado con marcar goles? No, porque, porque lo que sabe hacer Cristiano. Nadie lo va a quitar. Él, él sabe que y, y de todas formas nosotros pensamos y él mismo que él siempre va a meter gol. Esto no va a cambiar. Eh, eh, lo, que, lo que sí él pueda hacer, y es como tú decías, es otra cosa. Y lo está haciendo <laughs> fenomenal también. Digo que, que, que no es un jugador que, que mete, que, que siempre ha metido solo goles. eh, se asocian con los demás y, y juega y, y lo está haciendo el otro día, como decía tú, un, gran, un gran partido y no va a ser el, el último. Hola, mister Aquí Ale Rodríguez de Televisión Española. Eh, hablaba de rotaciones, supongo que mañana también es un día para rotar le pregunto por una posición complicada no por la ausencia no sé, supongo que entra como un entrenado, no entrenado no estará a la convocatoria eh, por Marcelo que ya le pasó hace unas semanas por acumular partidos que se lesionó supongo que eso también lo estará mirando sí 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 nosotros miramos siempre y es lo más importante es que nosotros miramos que sea eso que los jugadores estén eh, al 100% cada vez que van a jugar. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer mañana. Y lo de, y lo de Fabio es que tiene, tiene un poco de, de molestia. Eh, como siempre, bueno, es que espero que, son, que, que va a ser poco, pocos días. Eh, pero la, la dificultad para él es que después de tanto tiempo lesionado, luego cuando vuelves, eh, Tú te piensas que, que estás bien y, y de repente tienes una molestia y esto te impide a, a estar bien a 100%, Pero él está, lo que quiere es volver, está con nosotros y espero que va a ser una, una cuestión de, de días también. ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes. Antonio Mena de la cadena Ser, eh, su principal rival por la liga es el Barça, eh, que el otro va segundo por lo menos y el otro día perdió en París 4-0. Le sorprendió la derrota del Barça en París y cree que puede ser malo para el Madrid si el Barça no pasa en la Champions y se centra solo en pelearles a ustedes la liga de aquí a mayo. Yo creo que de la segunda no va a cambiar nada. Para nosotros lo es no mirar a los demás, es mirar lo que vamos a hacer nosotros. Luego la la derrota es que, bueno, eh, es, eh, ha sido. Yo creo que hemos visto a un Paris Saint-Germain muy fuerte y a un Barcelona un poco menos, nada más. Y, pero, como, como siempre, y, y en el fútbol, eh, no, es, no es un mensaje. Eh. Es que yo siempre digo que hay un partido de vuelta y hay que, hay que jugar. Eh. Porque sabemos, y, y tú lo sabes, bueno, todos, que de todas formas el Barcelona es un muy buen equipo y que puedan hacer cosas en esta otra vez en esta competición. ¿Qué tal aquí, Rubén García de 3? Me gustaría preguntarle por Ramos. Me, me imagino que no le preocupa, que no, simplemente es un golpe en es la un... cadera y, y sí. estará la semana que viene disponible. Sí. Sí, es un golpe solo. No hay lesión, no hay nada y bueno, ojalá, bueno, sí, que, que yo creo que ya el lunes va a estar con nosotros sin, sin ningún problema. ¿Qué tal, Zidane? Muy buenas. Ferrando buenas. Burgos, Cero. Has hablado de, de rotaciones, pero hay un, un puesto donde no está rotando mucho, ¿no? que es el delantero centro. Morata, por ejemplo, lleva siete partidos y he contado los minutos, lleva 90 minutos en siete partidos. Eh, ya sé que es un jugador importante para ti, lo has dicho muchas veces en esta sala de prensa, pero ¿te extrañaría que quisiera marcharse a final de temporada, visto que está jugando poco? No me gustaría. No me gustaría que, que Álvaro, además, está en su casa y es verdad, como tú decías, ha, ha, ha tenido pocos minutos, pocos minutos, pero ha tenido minutos. Eh, menos que, que Karim seguramente, pero mañana él va a jugar del inicio y espero que, que no es que no es el, el no, no, no no espero. Sé que no es el último partido que va a jugar de inicio. Mañana va a jugar de inicio y va a haber otro partido donde va a jugar. Entonces él está como como los demás. Es, ver, es ver, de todas formas esto es imparable, ¿eh? ¿sabes? Eh, hay va a haber jugador que va a tener más minuto que otro, eh. Esto na, ni tú ni yo ni nadie lo va a cambiar. Hola, mister, soy Edo Aguirre del Chiringuito. Eh, quería preguntarle por Karim Benzema. Hizo uno de los mejores partidos el otro día, el otro día en Champions. ¿Usted por qué cree que se debe eso? ¿Por un tema de actitud? que le puso más ganas que otras veces o por un tema futbolístico que, que le salieron las cosas y ya está no, no yo vi el mismo Karim la única cosa es que bueno es que eh, ha marcado eh, pero yo lo vi a lo mejor sabes puedes decir eh, tú puedes decir oh, que, que el miércoles ha sido mejor en no sé defender en, en moverse en, pero yo lo veo igual lo veo muy metido, muy, eh, muy responsable, con muchas personalidad cada, cada vez que juega. Luego no le, sale, no le sale el gol, le ha salido el otro día el, el, el gol, le podía meter también, también un segundo, y, y es verdad que, que al, al 9 lo que queremos es que marca, que marca gol. Ese 9 de Madrid siempre ha sido de toda la historia. Pero él mete gol, él sabe hacer otra cosa también. Hola, Cidán, Miguel Ángel Hola. Toribio de Radio Marca. Eh, ya ha hablado que mañana va a jugar Morata. Sí. Eh, le quería preguntar por otra, por otra demarcación, eh, la de mediocentro, la de Casemiro, que lleva jugado eh, 14 partidos seguidos, salvo el descuento en Vigo, si no me fallan las cuentas. Eh, ¿Tiene pensado también darle descanso, no sé si mañana, si no lo quiere desvelar, pero a corto plazo, si tiene presente que, que lleva muchos minutos acumulados o le ve tan fuerte que, que le va a seguir dando partidos? No, pero dependientemente de eso, es que veremos lo que vamos a hacer con, con, bueno, con todos los jugadores, pero es, es una cuestión de que son todos importantes nada más, luego veremos porque nosotros sabemos exactamente los minutos que cada uno ha hecho y, y lo que queremos para de ahora hasta el final de temporada para todos. luego veremos las circunstancias del partido, las sabes, eh, también del, del jugador como se, cómo, cómo se, se encuentra. esto lo es. Lo veremos, pero mañana, aparte de lo de Álvaro Morata, no te va a decir, tú verás mañana cómo vamos a jugar. Hola, Fútbol. Me gustaría preguntarle sobre el libro que ha sacado su padre, si está previsto también uh, traducirlo en español y presentarlo aquí y si nos puede desvelar algún momento interesante. Gracias. <laughs> eh, bueno, es, es en francés solo y mejor y mejor para bueno de momento es así en francés nada más yo estoy contento porque bueno nunca yo creo que mi padre no sé si vosotros lo habéis visto ya nunca hablado nunca he hecho, pero él tiene ahora una edad importante y él quería sa sacar una cosa para sus hijos para sus sus nietos para su familia y lo y, y yo le le he dicho que era una buena idea. Y es verdad, ha salido y ya está, estamos contentos. Esperamos que lo pueda ver mucho porque es una historia historia historias, historia bonita, su vida, que es la vida de mi padre y ya está, nada más. Hacemos las últimas dos preguntas en francés. Thierry Siu, Frédéric Merel, l'équipe RMC, tu as annoncé le retour de de Gareth Bale donc au-delà de la présence Du, du joueur qui est un excellent joueur, comme, comme tout le monde le sait, c'est aussi la possibilité, à très court terme, de, de refonder la BBC. En, en quoi c'est important pour l'équilibre de l'équipe, pour tout ce que vous avez fait, que ce trio-là soit réuni euh, de nouveau bah, euh, Tout simplement parce que, parce que voilà, c'est trois, enfin, de toute façon, trois grands joueurs. Enfin, forcément, aujourd'hui, c'est le débat parce que, justement, les trois sont maintenant opérationnels. Mais euh, on sait ce qu'ils peuvent ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. Donc euh, moi je suis juste content d'aller revoir, je suis l'entraîneur donc euh, content de mettre d'avoir tous mes joueurs à disposition. Mais euh, on va avoir besoin de tout le monde de toute façon de, de maintenant euh, jusqu'à la fin encore une fois. Vous question en français. Bonjour Zinedine, Antoine Simono pour euh, RTL Le Parisien et Téléfoot. Euh, vous en, vous en avez parlé un petit peu en, en, en espagnol tout, tout à l'heure. Je voulais revenir un peu sur ça en français. Avec votre victoire mercredi, vous êtes en... Ça veut dire que catastrophique en espagnol, là, que tu disais. Non, c'était très réponse. bien. C'est très bien. Justement, j'insiste. J'insiste. C'est pour ça. Et avec votre victoire mercredi, vous êtes en position euh, favorable pour les quarts, on va dire favorable. Voilà, vous êtes bien, bien parti. On a eu aussi un aperçu. Avec quatre matchs, des forces un petit peu en présence. Le, le Bayern a fait euh, forte impression, le, le PSG aussi. Pour vous, euh, dont l'objectif, c'est de remporter la Ligue des Champions avec le, le Real Madrid, est-ce que déjà le euh, Paris, ça vous a impressionné Est-ce que c'est devenu plus qu'avant un sérieux candidat à la victoire finale Et pour le Real Madrid, un, un, sérieux, un sérieux rival bah, Le Paris Saint-Germain, en fait, elle a toujours été, enfin, dernièrement, de toute façon, même si, euh, si jusqu'à là. Euh Enfin, tout le monde espérait mieux, enfin, surtout en France, espérait mieux de Paris, mais, euh, mais ils ont démontré à chaque fois, à chaque prestation qu'ils ont fait, qu'ils avaient de toute façon une équipe pour aller très loin et, aller, et être euh, enfin, faire partie en tous les cas de toute façon des favoris. Ça ne change pas. Alors forcément, ce, ce résultat qu'ils viennent de faire, euh, bah, ça, ça, ça impressionne. Mais euh, sur le papier, enfin, sur ce que les joueurs peuvent, peuvent faire... Euh, ils font partie des favoris, comme toutes les autres équipes, et, euh, et comme tu disais dans ta, dans ta demande, c'est que c'est l'objectif en fait de tout le monde de pouvoir gagner, de vouloir gagner la Champions League. Mais le chemin en fait est long et dur pour tout le monde, et, euh, et ça va être ça va être comme ça jusqu'à jusqu'à la fin. C'est pas un résultat qui va te permettre de d'être sûr sur de te qualifier quoi qu'il arrive. Enfin, c'est jamais comme ça. Et on l'a vu. Et, et pourquoi je dis ça parce que parce que je suis Enfin, je l'ai connu en tant que joueur, mais je l'ai connu aussi en tant qu'entraîneur. Parce qu'on a perdu 2-0 à Wolfsburg et nous, on avait gagné 3-0 ici. Donc, c'était positif pour nous, mais ça peut être à tout moment contre toi. Donc, il faut être juste liste et c'est tout.